Bien, pues estamos aquí en el Hospital de la Serranía, en el cual hemos estado repartiendo información sobre la próxima marcha del 21 de noviembre, una marcha que reivindica la apertura y puesta en funcionamiento del nuevo hospital, que la plataforma ciudadana que ha convocado esta movilización está desarrollando, y nosotros, como compañeros y compañeras de Izquierda Unida, hemos querido apoyar a esa marcha a la cual vamos a asistir, vamos a poner toda nuestra energía en que salga lo mejor posible. Y además, pues hemos estado también estos días pegando carteles y dando información, octavillas a la gente para darle a conocer esta marcha. Y en ese sentido, pues precisamente ahora mismo hemos tenido conocimiento de una buena noticia, que es una reivindicación que hicimos en Izquierda Unida hace poco más de un mes. Y es que en la barriada de la Harinera, en el paso del tren por la barriada de la Harinera, hemos visto que en la prensa que por fin se va a mejorar la seguridad y se va a hacer un pequeño muro que separe la vía del tren de la barriada. Si no van a dar una solución total, pero por lo menos un paso, unos 60.000 euros de presupuesto que va a gastar Adif en ese arreglo. Y la verdad es que tanto los vecinos que llevan tantos años reivindicándolo, como nosotros que hemos hecho esa propuesta hace poco también en el Pleno Municipal a través de una moción, pues es una manera de ver que por lo menos el trabajo que hacemos desde Izquierda Unida pues sirve a la ciudadanía y sirve a los vecinos y vecinas de la Harinera y de Ronda en general. Muy bien.